Barcelona am 12. Mai, die Indignados zurück auf der Straße. In der katalanischen Metropole waren zehntausende Menschen dem Aufruf aus der Bewegung 15. Mai gefolgt. Zur gleichen Zeit wurde weltweit in über 1000 Städten demonstriert. El 12 de mayo es una fecha global, en que muchas ciudades de muchos países salieron a la calle, ya que esa fecha se consensuó en unas reuniones internacionales que se hicieron por internet y se eligió el mayo porque creemos que es muy importante que sean fechas en las que el clima sea tolerable para todos los dos hemisferios. Ya vemos que en el hemisferio norte empieza la primavera y en el hemisferio sur todavía no llega el frío, de forma que todos los países pueden salir a la calle. Además, el 15 es el aniversario del movimiento que empezó en España ahora un año, este 15 de mayo. Mit den Aktionstagen vom 12. bis zum 15. Mai meldeten sich die Indignados zu ihrem Jahrestag zurück. Es sind bereits die zweiten Großproteste in Spanien binnen kurzer Zeit. Ende März kam es zu einem landesweiten Generalstreik gegen die Austeritätsmaßnahmen. La manifestación que se vivió ayer fue multitudinaria. Se hablan de más de 200.000 personas que recorrieron el centro de Barcelona. Finalmente llegamos otra vez aquí a Plaza Cataluña, donde celebramos una gran asamblea en la que asistieron muchísimas personas, donde se presentaron dos grandes líneas de trabajo. Por un lado, seis ejes temáticos que estamos reivindicando como principales puntos de nuestra reivindicación y por otro lado, un gran programa de debates abiertos en los cuales la gente puede participar simplemente sentándose con nosotros en la plaza. Seit einem Jahr arbeitet die Bewegung in dezentralen Arbeitsgruppen. Es geht um Themen wie Wohnung, Arbeit und Bildung sowie Schulden, Bürgerrechte und das Gesundheitswesen. Im Rahmen der dreitägigen Assemblea werden die Ergebnisse ausgetauscht. Todas las ciudades del Estado español han celebrado sus asambleas en sus plazas para intentar llevar a cabo esta acampada de tres días igual que nosotros. En Barcelona ha sido la única ciudad que hemos podido acampar, ya que todas las demás han sido desalojadas. Por eso esta tarde aquí hay una concentración a las 5 de la tarde en solidaridad a todas aquellas plazas que han sido desalojadas esta noche. Die acampada en Barcelona blieb auch weiterhin bestehen. In den anderen spanischen Städten sind nach den nächtlichen Räumungen mehr Menschen als zuvor auf die Plätze zurückgekehrt. Mit den Aktionstagen der Bewegung des 15. Mai geht der spanische Frühling 2012 in die nächste Runde.